poder creador y unimos nuestras manos en torno a un frente futurista y transformador. El llamado de la Tierra es a detener la explotación inconsciente de los recursos. Abrir los ojos a la luz del conocimiento. Es aferrarnos a la herramienta con la que construiremos una nueva sociedad. Este es el momento de encontrar la fórmula de la sustancia del ser humano, construyendo un mundo para los más, donde la humanidad sea una familia común. Nuestra misión será rescatar la vida y dejarla disponible para que otros puedan disfrutarla. Desde cualquier lugar formarás parte de este vínculo, pues allí tendrás tu radio de acción. Nuestro lazo es el de la liberación. Acercarnos al poder de la masa unida. Humanidad que ha echado a andar. La ciencia, el arte, la palabra, los símbolos que controla mi máquina. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas para forzarlas a postrarse ante el hombre. Lo natural, composición espontánea, universal. La danza de los elementos en su relativa existencia. Y beber el veneno del consumo. Lubricante para engrasar las cadenas de las máquinas. Canto grueso de los motores. Canto grueso de los motores. We'll be right back.
Las artes yo creo que es liberación, es libertad, es belleza, aunque a veces esa belleza lleva a destruir un poco un canon y buscar tu canon, buscar tu belleza, aunque para otros no lo sea. Creo que las artes es el modo en que el hombre toda su vida, desde el neolítico, ha considerado el lenguaje. El hecho de manchar en una cueva o manchar sobre un material o sobre un lienzo, tratar de dar o crear un lenguaje, no solo articular sonidos y saber que cierta palabra significa algo, sino también el hecho de que una mancha, un color, una línea, una raya es también parte del lenguaje. Yo creo que todos deberíamos de tratar de conseguir un poco las artes en cada uno de nosotros, pintando, dibujando, escribiendo, tocando algún instrumento. Yo creo que te hace aclarar muchas dudas, porque si tú no ves tus errores o tú no ves lo que puedes llegar a hacer o a lograr, no estás haciendo nada. Creo que por medio de conocerte a ti mismo, de aceptar en qué eres bueno, en qué eres malo, en qué podrías ser bueno, se pudiera llegar a tener una mejor humanidad. ¡Se mal valora para la vida! Formarás parte de una generación que la historia no podrá olvidar. Ahora ve y busca tu instrumento. Y no pares de gritar al viento. ¡Laboratorio Creador!